Nueva información que hemos estado dando durante el día de hoy a todos los amigos que nos están sintonizando en este momento. Ya tiene nombre la tormenta tropical. La depresión número 14, que esta mañana era la depresión número 14, ahora se llama tormenta tropical Michael. Tormenta tropical Michael es la información que ofrece el Centro Nacional de Huracanes. Repetimos, estamos hablando de la tormenta tropical Michael, la que se formó en las costas de México. En Honduras se están recibiendo también fuertes lluvias en este momento. Está el clima bastante afectado. México está en alerta. Lo que tienen es una tormenta tropical en la zona que va rumbo al Golfo y se espera que llegue durante los próximos días a las costas del estado de Florida. Entrando específicamente por Panama City y todas las áreas alrededor, hay que estar pendiente. Les recordamos a todos ustedes que estamos entregando nuestros boletines de noticias de última hora. ¿Cómo usted lo puede hacer? En este video, en los comentarios, hay un comentario marcado de Noticias Generación News que dice que para recibir boletines, usted puede suscribirse en esa dirección que le tenemos allí. Dice, suscríbete a los boletines entrando a, y aparece una dirección. Ahí usted puede entrar en este momento y suscribirse a nuestros boletines. Cada vez que tengamos noticias de última hora y sobre todo la información que no podemos dar a través de estos boletines en Facebook sobre las direcciones de los refugios, la ruta que lleva el huracán, todo eso nosotros lo enviamos en un correo electrónico más detallado. Usted simplemente suscríbase a nuestros boletines. Lo puede hacer entrando al enlace que hay en uno de nuestros comentarios o enviando la palabra noticias a ese número. Vamos inmediatamente con el reporte a esta hora para todos los que nos están preguntando por dónde va a pasar. Ahí estamos viendo de un lado a Leslie, que se está alejando de la zona, pero ya lleva semanas dando vueltas en el mismo lugar. Y también estamos viendo a Michael, la tormenta tropical Michael, que ya se ha formado en nuestra zona. En la zona del Golfo, va a entrar en las próximas horas a la zona del Golfo. Y esto es lo que todas las autoridades están en alerta, porque es prácticamente ya casi seguro que impacte el área de Florida. Vamos a ver el mapa. Ahí le mostramos dónde se encuentra en este preciso momento la tormenta tropical Michael. La tormenta tropical Michael se encuentra, como ustedes ven, cerca de Playa del Carmen, donde el área y Honduras también debe de sentirse afectado en este momento. Y vamos a dar movimiento a este mapa para que ustedes puedan ver por dónde, a este modelo de computadora, para que ustedes vean, puedan ver por dónde va a pasar en los próximos días. Ese es el movimiento que está dando, o el movimiento que se espera que siga el huracán Michael. En los próximos días, nosotros estamos aquí a través de Noticias Generación News. Ahí lo acercamos, ahí lo vemos, vamos a mostrárselo nuevamente a ustedes. Esto es Michael. Somos los cazadores del tiempo activados a esta hora con ustedes, Noticias Generación News. Como siempre, ya ustedes están acostumbrados a estas transmisiones de horas y horas. Estamos comenzando ahora lo que va a ser una transmisión de una semana completa. Por eso le pedimos a ustedes que se suscriban a nuestros boletines entrando al enlace que hay en uno de los comentarios de este video. Ahí estamos marcados para recibir los boletines. Bueno, miren ahí. Esto es lo que va a pasar para el miércoles a la 1:00 p.m. Ya estaría cerca de las costas y estaría entrando para el miércoles a las 11:00 p.m. y jueves en la madrugada por esta área de Panama City como un huracán categoría 1.
es lo que reportan los modelos de computadoras que se reportan a esta hora. Los diferentes modelos están ya reportando lo que podría ser esta posible trayectoria. Hay gente que se pregunta si va para Carolina del Sur, si va para Alabama, si va para Mississippi. Miren ahí, estamos mostrando parte de la ruta que puede tener este fenómeno atmosférico. Entrando ahí al estado de Georgia para el jueves en la mañana, seguiría su ruta muy cerca de Savannah, Georgia. Ustedes ven, para el jueves en la noche, Savannah, Georgia, deben de estar recibiendo fuerte lluvia y vientos de tormenta tropical. Vamos a ver cuál es la ruta que sigue hacia Carolina del Sur. Ya para el viernes en la madrugada, Myrtle Beach, los amigos de Myrtle Beach que siempre nos preguntan si va a pasar por allí, pues mire, Myrtle Beach debe estar recibiendo tormenta tropical y lluvia fuerte durante los próximos días, ya para el viernes. Igual Wilmington, que fue la zona que se vio bien afectada durante el último huracán Florence de hace un par de semanas, pues también tienen que volver otra vez a estar pendiente de este sistema Michael, que podría pasar como una tormenta por aquella área, pero también dejando lluvias bastante fuertes. Esto es Noticias Generación News. Yo soy Ray Cruz, compartiendo con ustedes, y estamos dándole seguimiento a Michael. Michael, ustedes lo ven en pantalla, es la nueva tormenta que ya se le dio nombre, el nombre de Michael. Y esta tormenta se encontraba localizada cerca o entrando a las aguas del Golfo de México. Así que hay que estar pendiente, todos los que viven en la Florida, todos los que viven en las áreas de las costas de Mississippi, incluso de Alabama, hay que estar pendiente en los próximos días lo que podría pasar con este fenómeno atmosférico. Ahí ustedes lo ven, este es el movimiento que está haciendo, va a pasar también pegado a Cuba, al oeste de Cuba. Aunque en un momento se tendrá una ruta que algunos podrían pensar que va hacia Texas, hay una baja presión que no le está permitiendo moverse hacia esa zona, por lo que se mantendría, y la alta también no se lo permite, se mantendría en esa dirección hacia Florida. Miren ahí. Los amigos en Tampa que nos preguntan si va a estar impactando esa zona. Bueno, pues lluvias, algún viento leve, pero no un huracán categoría 1 por esa zona. Más bien es para el área de Tallahassee, el área de Panama City. Son áreas que se van a estar afectando. Mobile, Alabama debe de estar pendiente, porque Mobile, Alabama queda en esa frontera de Florida y Alabama. Y hay que estar pendiente también esa zona, porque pueden recibirse vientos, inundaciones, posiblemente bastante lluvia para esa zona. Los amigos de Mobile, Alabama, que nos están viendo en este momento. ¿Por dónde entraría? Panama City, mírelo ahí. Panama City es la zona que estaría entrando este huracán en los próximos días, el huracán Michael. Es una tormenta en este momento, la tormenta Michael, pero los modelos indican que se va a convertir para el miércoles en un huracán. Queremos recordarles a todos ustedes que tenemos un enlace en el video, un enlace que le permiten a ustedes suscribirse en todos nuestros boletines. Así que si usted quiere recibir toda la información que tenemos de última hora, no olvide de registrar, entrar a ese enlace, y ahí usted puede registrar su correo electrónico.
Ahí ustedes están viendo en este momento cuál podría ser. Ahí ustedes están viendo en este momento cuál podría ser la ruta que tenga este fenómeno atmosférico. Hay que estar pendiente porque este sistema marca esa ruta hacia el área de Florida. Y los amigos que nos están preguntando específicamente a qué hora estaría entrando por la zona, pues mira, esta hora específicamente pues es bien difícil pues decir. Si los meteorólogos dicen que se espera que se convierta en huracán para el día martes, por eso es que estamos pendientes a eso. Nosotros sí vamos a estar dando boletines en todo momento para que ustedes tengan la información. Sí, también le queremos decir a nuestros amigos de República Dominicana que no va para República Dominicana. Los amigos que nos preguntan también desde Puerto Rico, desde Cuba, no va para República Dominicana, sino va a seguir la ruta que estamos mostrando en pantalla. Ustedes ven toda esta área de las Carolinas. También tienen que estar alerta por las lluvias que van a estar recibiendo. Y le estamos mostrando en pantalla la zona que se podrían ver afectadas. Ustedes ven aquí específicamente los modelos de computadora. Están mostrando cuáles son las rutas que pueden tener y la mayoría de ellos los ponen pasando por el área de Florida. Prácticamente tienen un consenso de que pasará por el área de Florida. Si hay uno solo, como ustedes vieron, que marca cruzando la parte norte del estado hasta Jacksonville, pero los demás modelos muestran otra ruta. Ahí estamos viendo también otro modelo de computadora que muestra una entrada un poco más por el área de Alabama. Y pues ahí la ven. Suscríbase a nuestros boletines. Esto es bien fácil. Solamente tiene que darle clic al enlace que tenemos en nuestros comentarios, un enlace que dice para recibir nuestros boletines. Ahí le pedimos su número de teléfono, su correo electrónico y eso usted nos autoriza a que nosotros le mandemos información un poco más concreta que no podemos por razones de tiempo dar a través de nuestra plataforma de Facebook. Ustedes están viendo ahí, le estamos mostrando diferentes modelos que indican que todos prácticamente están indicando que la ruta sería por el área de Florida, esta área de Panama City, seguiría hacia Carolina del Norte, Carolina del Sur. Ustedes lo ven ahí, hay otro de ellos que lo muestra un poco más hacia el área de Luisiana. Claro, por eso es que hay que estar pendiente de los que nos llaman desde Mobile, Alabama, que nos pregunta si esa zona se va a ver afectada. Pues mira, solamente le decimos que estén pendientes a la información que vamos a estar dando en estas horas, en estos días, porque esto, pues, como le hemos dicho, puede cambiar. La ruta puede cambiar. Así que suscríbase a nuestros boletines para que nosotros podamos darle en todo momento la información más actualizada que tenemos a través de Noticias Generación News. Por supuesto, también hay modelos o meteorólogos que también muestran lo que podría ser esta ruta. Vamos a mostrar uno de los meteorólogos también que estaba pues con sus reportes mostrando específicamente cuál podría ser la trayectoria. Ustedes saben que está en el área de México y se sigue moviendo hacia el norte. Center,
If it does stay over the water, then no problem with the circulation. But if it has any more interaction with land, it could kind of disrupt that circulation. We're likely going to see this become Michael today at the latest tomorrow. Hurricane Center is saying, no, it's going to become Michael today and strengthen as it moves into the Gulf. Now, we are not at the moment, not within the margin of error because the center of this should stay far enough to our east. Now, again, that could change, but as of right now, and what we like to continue seeing is some model consensus. Now, at the moment, the Hurricane Center is saying that this could become a minimal but Category 1 hurricane before making landfall somewhere along the Florida Panhandle. At the moment, the bullseye appears to be around Panama City. As we get each new update from the Hurricane Center, we kind of like to use that center line just to see if they're thinking more east or west. Again, the path that's going right now is great for us because it keeps us on the dry side. And as I mentioned, there's not a great deal of spread in the models. Most of them have been calling for a great deal more consensus in kind of showing more the Florida Panhandle than anything. We might see this shift one way or another, but it looks like we're far enough away that we're in good shape. And this is what I was talking about. The upper pattern is kind of playing out the way the computer models have been indicating, and that's leading to the steering of what will become Michael. We've got this big upper ridge that is pushing away. Matter of fact, at the moment, we've got an upper low in the Gulf and some very dry air. So if Michael gets into this, it's going to keep it fairly weak. Big deepening upper trough is also pushing eastward. This is the upper trough that's going to continue to push this ridge away and help to start guiding Michael northward. This upper trough should also kind of help to force it more to our east as the ridge builds off to the east or pushes off to the east as well. So at the moment, the steering currents look like they're doing what they're supposed to based on our computer models, which is why there really hasn't been drastic changes in the forecast of Michael. And again, intensity is always poorly done by these computer models. The Euro kind of going with a maybe stronger storm, but again, indicating a hurricane somewhere around the, again, Panama City, Apalachicola. That's the Euro. The GFS, really not much different, continuing through the Gulf of Mexico, staying away from the mouth of the river. And again, landfall, just about the same. Bueno, both of the two main ahí ustedes ven lo que están mostrando prácticamente los dos sistemas de computadora, tanto el americano como el europeo, marcan la misma ruta para estos sistemas entrando por el área de Panama City, como estamos viendo en este preciso momento en la pantalla. Comenzaría mañana algunas lluvias y se sentirían también vientos. Y se podrían, en la zona, también lluvias, como les dije, se van a estar ya sintiendo a partir de mañana, se van a estar afectando un poco el clima, pero pues son las primeras bandas del sistema que se va acercando hacia el área de Panama City. Miren ahí específicamente dónde es que estaría entrando este huracán como categoría 1 en la Florida, así que todos los amigos de la Florida estén pendientes a lo que podría estar ocurriendo durante los próximos días, durante las próximas horas. Vamos a mostrarles a ustedes lo que podría ser la ruta de movimiento de este sistema, de este huracán. Michael, la cobertura especial que estamos realizando a esta hora de la tarde para todos ustedes y le pedimos que compartan el video. Al mismo tiempo, les recordamos que si usted le da clic al enlace que está en uno de los comentarios de este video, usted puede recibir inmediatamente boletines. Tan pronto nosotros tengamos, hay información que por falta de tiempo no podemos dar en nuestro sistema, pero sí lo podemos reportar a través de los newsletters, los correos electrónicos y mensajes que enviamos con información para personas en cada área. Ahí ustedes ven, vamos a mostrarles cuál sería el movimiento para los próximos días de este fenómeno atmosférico.
Ahí ustedes ven la ruta que les mostramos. Les recordamos nuevamente, dale click al enlace en este video para que tengas toda la información de nuestros boletines.